Mientras tanto, necesitamos la pelota para el día de hoy. La pelota. Una pelota. Ya, vamos a comenzar, chicos. Les cuento un poquito el objetivo de la clase de hoy. La idea es explicarles la evaluación que vamos a hacer. Yo creo que ya deberían saber ustedes que desde mañana hasta el próximo viernes, tienen para enviar los videos o la presentación. Ahí les voy a explicar cómo va a ser esta vez en educación física. ¿Ya? Tienen desde mañana, jueves, hasta el próximo viernes para hacer la evaluación. Les voy a compartir. ¿Se ve lo que les compartí o no? Las instrucciones. Sí. Sí, ya, bien. Bueno, dice el título: Instrucciones para evaluación de educación física, séptimo básico. No las voy a leer todas, ya voy a leer algunos puntos importantes. El número uno dice: deberás presentar los siguientes ejercicios mediante una clase online o tienes la opción de grabar. Esta vez van a poder grabar o también van a poder presentarnos un día, nos juntamos a través de este mismo medio de EMET, y ustedes van a presentar la evaluación de forma en vivo y en directo. ¿Ya? Ahí vaya pensando, al final de la clase usted me va a decir si lo va a hacer en vivo y en directo o lo va a hacer grabado. Las evaluaciones son del 25, como les contaba, del jueves, desde mañana hasta el próximo viernes 3 de julio. Cada ítem tiene una puntuación de máxima de 5 puntos. Son 5 ítems en total, ¿ya? La evaluación consta en total de 25 puntos, ¿cierto? 5 por 5, 25. Si usted opta por la opción de realizar la evaluación mediante una presentación en vivo y en directo, debe leer todos estos puntos. Si usted opta por esa evaluación, debe leer todos esos puntos. Si opta por la evaluación de grabar el video, debe leer el punto 5. ¿Ok? Todo el punto 5. Ahí está hasta la H, de la A a la H. ¿Dudas? Con respecto a esto, ¿dudas? ¿Leo sus dudas? ¿No? ¿No hay dudas? No. Ya. No. Bien, gracias. Ahora, punto 2. Perdón. La segunda parte, no es punto 2. Segunda parte. Vienen los ítems. Son 4. Me equivoqué yo. No son 5 con ustedes. Son solamente 4. Entonces, la parte de la puntuación son 20 puntos. Ya fue un error mío. El total de los puntos son 20. Porque son 4 ítems, cada uno vale 5 puntos y nos dan los 20 puntos del total. Punto número 1. Pase desde atrás de la cabeza y tiene que ir en dirección, precisión y dirección hacia mi otro compañero. Ahí van a tener que trabajar con alguien que los pueda ayudar. ¿Ya? Para tener los 5 puntos, dice: ejecuta pase desde atrás de la cabeza con dirección y suficiente fuerza hacia un ayudante, hacia quien lo esté ayudando. Para eso deben tener los pies. Todo esto ya lo hemos trabajado igual. Para esto tienen que tener los pies paralelos o
uno delante de otro. Ahí usted va a elegir qué le acomoda más, los pies paralelos o uno delante de otro. Pero no puede ser hincado, no puede ser sentado, tiene que ser de pie, pies paralelos, uno delante de otro. Punto 2 dice, pase sale desde atrás de la cabeza. ¿Cierto? El pase sale desde atrás de la cabeza. El pase es elevado, no es hacia abajo, no es hacia muy arriba, sino es elevado, pero tiene que ir con dirección hacia el compañero. Y extiende los brazos al momento de lanzar. Usted cumple con todos esos puntos y obtiene los 5 puntos. Ítem 2 dice pase de pecho hacia otro compañero. También con otro compañero, un ayudante, el papá, la mamá, realiza pase de pecho con la suficiente fuerza y dirección para que llegue al compañero. Ubica un pie delante de otro. El balón se ubica a la altura del pecho. El balón se lanza desde el pecho, porque no es lo mismo que el balón se ubique en el pecho y después lo lanzo desde la cara, ¿ya? Entonces el balón se ubica a la altura del pecho y se lanza desde el pecho. El balón sale en dirección hacia adelante, no hacia arriba, no hacia abajo, hacia adelante. Como dice ahí, hacia adelante, no hacia arriba, no hacia abajo. Y debe existir extensión de codos. Ustedes le pueden sacar foto a esto, después lo pueden leer más detallado. Sí, ya no lo escucho bien. ¿Cómo? No se escucha bien. Se escucha cortado. ¿Me escucho cortado? Sí, para mí. ¿El Sí, yo resto lo escucho bien. me escuchas bien? ¿El resto cómo me escucha, chicos y chicas? Se escucha ¿Escucho bien. bien? Quizá el tuyo, no sé quién me estaba hablando. Quizá es el problema de tu internet o el compu. Continuemos. Ítem 3. Vamos en el ítem 3. Ustedes después pueden ver para tener los 4 puntos, qué es lo que tienen que hacer, para tener los 3 puntos y así sucesivamente. Ítem 3. Pase con bote hacia un compañero. Hacia otro con, ahí está mal escrito, es compañero con N. ¿Ya? Dice, ejecución de pase con bote con buena dirección y fuerza. Ubica un pie delante de otro. El balón se ubica a nivel del pecho. El balón se lanza desde el pecho. El balón sale en dirección hacia abajo y cruzado. Y existe extensión de codos. Esos son los 3 de pase y yo agregué una destreza para complicarle la vida un poquito, para que no todo sea tan fácil, aunque esta también está bastante fácil, dice destreza con balón, gira el balón por el tren superior, o sea, por alrededor del tren superior, ahí lo vamos a hacer, lo vamos a practicar todo. Gira el balón por las rodillas, gira el balón por alrededor de la pierna derecha y gira el balón por alrededor de la pierna izquierda. 5 veces en cada segmento. ¿Ya? El último ítem es esto, mira, para que les quede claro. Lo hicimos igual la otra vez. Lo hicimos la otra vez. El último ítem es, tengo el balón, lo giro por alrededor del tronco. 1, 2, 3, 4, 5. Por alrededor de las rodillas. Rodillas juntas, las dos están juntas. 1, 2, 3, 4, 5. En una rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. En la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es el ítem número 4, por si habían dudas. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la evaluación? No, sí, están vivos. Son 4 ítems. Son 4 ítems. ¿No lo viste, Cami?
Son cuatro ítems. Bien, ya. La Isidora me dice que está todo claro. Si alguien tiene dudas, consultas, preguntas, es ahora o calle para siempre. Ya, son cuatro ítems. Pase, repito, rapidito. Pase detrás de la cabeza, pase de pecho, pase con bote y la destreza que hice al final. ¿Ok? Ok, vamos a movernos un poquito. Profe, Dime. tío, ay, el Sí, te escucho. Sí, Camila, me iba a decir algo. no sé qué le pasó, tío, la de la presentación vamos a estar todos en la misma clase. O sea, todos los que quieran presentar van a estar viendo a los demás o va a ser de a uno. Mira, hasta el momento los cursos que me han tocado. Yo pensé que iba a tener mejor recepción. Hasta el momento los cursos, la mayoría ha elegido grabarse. Pues es decisión de cada uno, no tiene nada de malo hacerlo así, ¿ya? Cada uno elige. Pero hasta el momento han sido muy pocos los que han decidido presentarse a la clase y hacerlo. De todas formas, si es que en este curso hay muchos que quieren hacerlo de forma de vivo y en directo, ¿ya? Voy citándolo, no sé, pues de cada cinco le digo a las 10 nos juntamos estos cinco primero. Ya, por ejemplo, un ejemplo, la Camila, la Sofía, la Jimena, los cito a las 10 de la mañana. Después el siguiente grupo a las 10 y media y después el siguiente grupo a las 11 y así. Ya, no todos de una. ¿Para qué vamos a hacerlo esperar? A mí a las 6, ya. Ahí lo vamos a ver. Ya. Eso vaya pensándolo al final de la clase, cuando pase la lista, usted me dice si lo va a hacer en vivo o se va a grabar. Nos ponemos de pie, tomemos el balón, con el balón, tomemos el balón. No tiene pelota, use un cojín, un peluche, cualquier otra cosa puede utilizar. Con un peluche, ya. Bien, lanzamos el balón desde un lado hacia el otro con la mano. Juguemos con el balón un poquito. Lo muevo hacia un lado, hacia el otro. De abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Juego con el balón de una mano a la otra. Vamos jugando con el balón, eso es. Lo lanzo, lo lanzo. Mientras tanto juego, voy trotando en el lugar, a ver si podemos hacer esto. Troto en el lugar y voy jugando con la pelota. Sin que se me caiga. Muy bien. Troto en el lugar mientras juego con la pelota. Juego solo con una mano. Solo con una mano. Sin dejar de trotar. Sin dejar de trotar. Cambia la otra mano, solo con la otra mano, sin dejar de trotar. Y me detengo. Lanzo la pelota arriba, la recibo. Lanzo arriba, la recibo. Lanzo arriba, la recibo. Recibo. Lanzo arriba. Y recibo. Ahora, bote, el que puede dar bote a la pelota lo realiza. El que no solo trota en el lugar. Yo cambio mi pelota, voy a usar una de tenis. Y voy a dar bote al balón mientras voy trotando. Mientras troto en el lugar. El bote es con una mano. Recuerden que estamos en básquetbol. Si usted da bote con las dos manos es falta, así que con una sola mano. Alternando la mano derecha izquierda, sin dejar de trotar. Derecha izquierda. Me puedo mover, me muevo por distintos lugares, mientras voy boteando.
me muevo por distintos lugares, hacia atrás, me muevo hacia atrás, me muevo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, repito, y paramos, pausa. Tomamos la pelota y vamos con la primera parte. Bueno, la verdad es que la última, vamos a partir desde la última parte de la evaluación. El ítem número 4, la destreza que yo le llamé, ¿cierto? El ítem 4. Tomamos la pelota y lo hacemos 10 veces por alrededor del cuerpo. Pasamos 10 veces la pelota por alrededor del cuerpo. Vamos, contamos. 1, 2, que no se nos caiga. 3, 4, 5, 6, 7. Da lo mismo si usted va así o si la lanza. Pues como usted quiera, como le salga más fácil. 7, 8, 9, 10. Ahora por la altura de las rodillas. Junto a las rodillas. Rodillas juntas, los pies juntos. Y giro la pelota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ahora hacia el otro lado, lo hacemos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora, una rodilla adelante, un pie adelante, el otro atrás, y lo pasamos por la rodilla, pero solo por una. 5 veces hacia un lado, 5 veces hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pie, cambio de rodilla. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Le resulta ese ejercicio muy difícil? ¿Le resulta? ¿Logran hacer ese ejercicio? Sí, no, más o menos. ¿Les cuesta? ¿Sí? Ya a la Camila le resulta, bien. Sí. A la Camila Soto igual. En la prueba hay que hacer, si no me equivoco, 5. 5 por alrededor de la cintura, 5 por las rodillas juntas, 5 por una rodilla y 5 por la otra. ¿Ya? Ahora lo hice más para que practiquemos. Vamos a los lanzamientos. Vamos a los lanzamientos. Primero, ¿qué es lo que me tengo que fijar primero? Vayan ustedes ayudándome, no me acuerdo. ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar? Veamos el lanzamiento desde atrás de la cabeza. Estamos en el lanzamiento desde atrás de la cabeza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las piernas medias separadas ya, a la altura de los hombros. Bien. Es lo primero. Ya, muy bien. Entonces, piernas separadas a la altura de los hombros. A la altura de los hombros. La pelota la tomo con dos manos. Y la ubico detrás de la cabeza. Y la lanzo. Extiendo los codos. Lanzo. Lanzo, extiendo los codos. Lanzo hacia adelante, hacia arriba, no hacia abajo, no hacia al frente, no hacia el suelo. Hacia adelante y arriba. La idea es que el balón vuele por el aire. ¿Ya? Vamos, practicando, puede hacerlo con una pared.
Por el momento puede hacerlo con una pared, o si hay alguien que lo ayude, lo hace con él, la persona que lo puede ayudar. Entonces, pierna separada a la altura de los hombros y lanzamos desde atrás de la cabeza. Lanzo. Lanzo. Lo hacemos 10 veces. Hágalo 10 veces nomás. Lanzo. Extiendo codos. Avisen cuando terminen. Diez veces. Me avisan cuando terminen. Ya, la Isidora terminó. La Jimena está ok. Y el resto está participando, me imagino. Aprovechen de practicar hoy día. Practican hoy día. Mañana hacen el video. El que quiera hacer el video ya está listo con una evaluación de un ramo. O si quiere lo puede hacer inmediatamente después de esta clase. No es mala idea tampoco. La Carla está lista. Ya. Lo puede mandar por correo o por WhatsApp, como usted quiera. Ya, vamos al siguiente. El pase desde el pecho. Pase desde el pecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué dice? Separa las piernas, la Isidora, bien. Una pierna delante de la otra. Es lo primero que hago. Ubico la pelota a la altura del pecho. Recordar, mira. Tomo la pelota así, la tomo ahí con las dos manos firme y la doy vuelta y me queda listo para lanzar. Tomo la pelota así, la doy vuelta y me queda lista para lanzar. ¿Ya? Entonces, un pie adelante, el otro atrás. La pelota a la altura del pecho. Extiendo los brazos y la alzo. A la altura del pecho, extiendo los brazos y lanzo. Vamos, practique 10 veces, hágalo. 10 veces, no olvide el pie adelante, muy importante. No olvide extender los brazos. El balón sale desde aquí, no desde la cara, no desde mi abdominal. No desde atrás de la cabeza, desde el pecho este, es desde el pecho. Diez veces. Avíseme cuando termine. La Camila ya terminó. No, el resto hágalo tranquilo, nadie lo apura.
El que no tiene pelota, estos ejercicios los puede hacer con peluche, con lo que se le ocurra, con un cojín. Porque lo importante es el gesto, que salga desde el pecho, que extienda los codos, que el pie esté adelante, etc. Ya, vamos al otro. Vamos al otro. Es lo mismo. Pie adelante, el otro atrás. El balón se ubica igual. Tomo la pelota, la dos giro desde mi pecho, pero lanzo hacia abajo con bote. No es hacia adelante, este es hacia abajo con bote. Con bote hacia abajo. Pie adelante, el otro atrás. Y lanzo con bote. Hacia abajo. Extiendo codos. Extiendo codos. Extiendo codos y lanzo 10 veces, igual que los otros 10 veces. Cuando usted lo haga con alguien, tiene que dar solo un bote y llegarle a la otra persona. Solo un bote. Así que usted tiene que calcular si lo lanza el bote bien adelante, el bote más abajo, pero siempre la diagonal hacia abajo. Es lo importante. Diagonal hacia abajo. Diez veces lo hace y me avisa. Esta clase va a ser un poquito más corta que las demás, ya que estamos solo practicando esto. ¿Ya terminaron? Listo, dicen por ahí, bien. Bien, la Isi y la Camila ya terminaron. Ahora. Repetimos, vamos a lanzar primero pases desde atrás de la cabeza, una vez, después lanzamos una vez desde el pecho y lanzamos una vez con bote. Una vez cada uno, vamos a hacer los tres ejercicios juntos, primero desde atrás de la cabeza, después desde el pecho y después con bote. No se olviden de extender el brazo, del pie adelante, que el pase sale desde el pecho. Repetimos 10 veces y terminamos. Lanza desde atrás de la cabeza, lanza desde el pecho y lanza con bote. Desde atrás de la cabeza, desde el pecho, perdón, desde el pecho y con bote. Las tres juntas, vamos, 10 veces y finalizamos el día de hoy. Diez de cada una, pero la idea es que son 30 en total. Pero son una vez desde atrás de la cabeza, una vez desde el pecho y una vez con bote. Repite, una de atrás de la cabeza, desde el pecho y con bote. Así, 10 veces. 10 veces cada una, eso es.
Ya, ¿cómo van? ¿Terminaron? ¿Terminaron o todavía no? Ya, chicos, chicas, dudas, consulta con respecto a la evaluación, está todo claro cómo se hace. Traten de repetir los ejercicios, cada uno de los lanzamientos, unas 3 veces para que a mí me quede claro la ejecución. Si lo hace una vez y hay algo que no me quedó claro, puede ser que hasta se le descuente punto porque puede haber, no sé, no me fijé, no se demuestra muy bien que un pie esté adelante del otro. Entonces yo lo voy a tomar como que no está correcto el pie. Entonces es ideal que marquen bien y que lo hagan unas 2 o 3 veces cada uno de los lanzamientos. ¿Ya? Antes de que se vayan, necesito que me digan cómo se van a evaluar esta vez. ¿Por video o en vivo? ¿En vivo y en directo o video? La Isidora estudió video. Ya, y si te puedes ir. La Martina Zúñiga, video. Video. ¿Qué fue ese, Vicente? Vicente, sí. Vicente, video. La Javier Alfaro. Ya, avísame, mándame un correo. Antes que se vayan, a los que mandaron el trabajo y no le ha llegado la evaluación, es porque no me han mandado la corrección aún. Y si yo les pongo la evaluación, la nota de verdad que sería muy, muy baja, así que lo estoy esperando todavía. Ya, lo estoy esperando todavía a los que me tienen que hacer las correcciones. Revisen su correo institucional porque a ese le he estado enviando la evaluación. Ya, la Cata Pérez dice video, el Christopher Rojas dice video, la Isidora Orellana dice video, la Camila me va a avisar, la Laura dice video, la Loreto dice video, tu hermana igual Loreto, me imagino, ¿cierto? La Sofía Manríquez dice video. Sí, pues, y si te llegó la nota. Parece que a ti ya te envié la nota, pues. A la mayoría le envié la nota, son muy pocos los que me faltan. Ya, Loreto, tu hermana también video entonces. La Carla Díaz, ¿qué era video? Ya, sí te voy a esperar, tranquila, pero no te demorí un año, pues. Si ya estamos en la segunda evaluación y yo Ya, las. pues yo la pongo con los dos. No, sí te voy a esperar, pero ¿Sí? empieza. Sí, tranquila, sí te espero, pero Estoy piensa. buscando las guías, me perdieron. Bien, hágala tranquila, me la manda, pero piensa que ya estamos en la segunda evaluación y a ti se te Ya. van a acumular las cosas, ¿ya? Ya. La Jimena Huenchual, ¿cómo lo va a hacer? La Carla Video, ¿ya? Y la Jimena. Jimena. Video, ya, la mayoría de video. Ya, chicos, quedan en libertad. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao.